que está con nosotros en un programa más de saber vivir. Y el día de hoy preparamos un tema que va a ayudarnos a entender lo que sucede hoy en nuestros días y qué podemos hacer para provocar un cambio. Vamos a hablar del liderazgo transformador. Hoy en día necesitamos de líderes que transformen las realidades, de líderes que se comprometan en la promoción de valores y virtudes en aras de conquistar un mundo mejor para las futuras generaciones. Ustedes, padres de familia que nos ven y nos escuchan, si no hacemos uso correcto de nuestro liderazgo, estaremos heredando no hijos exitosos, no hijos prósperos, no hijos promotores de la verdad y la justicia. Así es que quédese con nosotros porque veremos qué elementos integran el verdadero liderazgo transformador y daremos una perspectiva desde el Génesis hasta nuestros días, para entender cómo Dios hace uso de líderes para transformar las realidades. Y como siempre, pues me acompaña mi querido amigo Julio Márquez. Gracias, Francisco. Un saludo muy grande a toda la gente que nos ve y nos escucha en esta noche. Y de verdad que estoy muy contento porque es un tema muy interesante, sobre todo que este tipo de liderazgo, hay muchos tipos de liderazgo, se escucha en diferentes teorías, diferentes escuelas, diferentes prácticas eh, acerca de liderazgo, pero lo que vamos a hablar acerca de liderazgo transformador es algo muy especial. Porque es aquel liderazgo que trasciende, que deja una huella, mucho más importante que solamente seguidores o gente que va este, eh, con ese líder y va apoyando al líder. No, esto es algo mucho, mucho más profundo que lo iremos revisando a detalle. Y sobre todo que nos daremos cuenta que ustedes y nosotros podemos hacer mucho para ser líderes transformadores ahí en la trinchera donde nos toca vivir, bajo nuestra realidad y circunstancia. Porque si usted se da cuenta y revisamos lo que está pasando, no nada más en nuestro querido país, sino en el mundo entero, quizás sea consecuencia de verdaderos líderes que se comprometan a transformar realidades más allá de intereses personales. Y bueno, siempre nos acompaña también Paulina, que tiene algunos obsequios para ustedes que nos ven y nos escuchan. Paulina. Claro que sí, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando el día de hoy. Y bueno, como siempre voy a estar esperando sus llamadas. Este, para que se comuniquen con nosotros para todo lo que tengan que aportar para este nuevo programa. Y también es, les voy a, a tener unos regalitos el día de hoy. Uno es el libro de tentaciones de Francisco González. Y voy a estar regalando también cinco boletos de deca completa para la siguiente conferencia, que el tema es cualidades de la gente eficaz que va a ser impartida por Francisco González y Pepe González, así que los invito a que se comuniquen con nosotros para que pueda participar para el libro y para los eh, boletos de beca completa. También puede hacerlo este mediante el correo que es sabervivir@maravision.com. Así que espero ya sea sus llamadas o sus correos. Bueno, vamos con Francisco Julio para comenzar con el tema. Bueno, a mí me gustaría antes de iniciar con el tema hacerles una pregunta. Para ti o para ustedes que nos escuchan y nos ven, ¿qué significa ser líder? ¿Qué entendemos por esa palabra de liderazgo? Y denos sus opiniones para ver si compaginan con lo que traemos aquí preparado, que será de mucha utilidad. Vamos a entrar de lleno entonces eh, con el tema y hacer una perspectiva, un hilo conductor que también se le conoce como historia de la salvación. Y vamos a ver cómo a lo largo de la historia... Dios va poniendo en medio de la historia y dentro de la historia líderes que van transformando la realidad. Cuando Dios crea todo, desde el capítulo 1 del Génesis, vemos que el hombre vivía en el paraíso y llegó el pecado. El pecado significa la ruptura con Dios, una separación del hombre con Dios. Entonces Dios, generoso, bondadoso con el hombre, le hace una promesa. Y le dice, enviaré un salvador, una persona con un liderazgo que vuelva a unir a Dios con el hombre. Y empieza la historia de la salvación y nos vamos a brincar hasta Noé. Antes de Noé estaba Caín y Abel, que representa tu interior, mi interior. Es esa lucha interior entre el bien y el mal entre hacer lo bueno y lo malo. Y esa lucha ha permanecido a lo largo de la historia. Y todo depende de lo que tú hagas o a quién alimentes. Más dice, hay una historia que ilustra muy bien esto que dice un sabio, que todos tenemos un león bueno y un león malo. Uno de sus discípulos le pregunta, ¿y cuál de los dos gana? Y el sabio le responde, ganará aquel al que tú alimentes más. Y esa es esa lucha entre Caín y Abel que podemos representar lo tuyo. De pronto somos Caín y a lo mejor de pronto somos Abel. Viene el pecado, abunda el pecado, entonces Dios, a través del liderazgo de Noé, le dice, construye una barca. Pero ¿qué sucedía con Noé? El pueblo lo criticaba. Lo juzgaba y le decían: Este señor está loco, está construyendo un arca enorme, si ni siquiera tenemos mar aquí donde la está construyendo. Ciertamente, asumir la responsabilidad del liderazgo implica que puedes recibir críticas, comentarios que quizá te quieran desalentar en el ejercicio de tu liderazgo. Eso le sucedió a Noé, lo querían desalentar. Y hoy lo podemos ver. En empresas, cuando un trabajador asciende por su desempeño, inmediatamente viene la crítica. O alguien quiere hacer algo bueno para la sociedad, ¿y qué sucede? Viene la crítica. Viene, debe de tener algún interés. Si no es un liderazgo sustentado en principios y valores, es probable que el líder se quebrante ante las primeras críticas. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has renunciado a tu liderazgo por las críticas? de desaliento que te hacen en el ejercicio de tus funciones. Noé no se limitó y siguió construyendo el arca hasta que llegue el diluvio. Cuando llegue el diluvio, entonces la gente empezó a reaccionar, pero fue demasiado tarde. Una vez que se construye el arca y viene todo en calma, viene otro gran reto en la difusión del mar y del mal y es la torre de Babel. Esa torre de Babel, que los que tuvieron la oportunidad de estar en la conferencia pasada con Pepe González, nos habló como la torre de Babel es una limitante para el diálogo. Cuando tú no te entiendes con tu esposo o con tu esposa, es porque en medio de ti está una torre de Babel que crea confusión. Cuando los patrones no se entienden con los trabajadores, hay una torre de Babel que impide el diálogo. Y no puede haber un liderazgo transformador si no hay un diálogo efectivo un diálogo de ida y vuelta. Entonces, el líder también se va a enfrentar con torres de Babel, con personas que no entienden lo que el líder quiere comunicar. Y aquí, Francisco, quiero acotar algo muy importante porque el líder transformador empieza a soltar ciertas limitaciones que de alguna u otra manera estamos viviendo con ellas constantemente. A lo largo de nuestra vida hemos aprendido ciertas cosas, a hacerlas, y llega un momento en que esas cosas pueden ser limitantes para ejercer mi liderazgo transformador. ¿Cuáles son esas cosas que también en todo esto que estás narrando y todo esto que ha sucedido, ¿sí? ¿Cómo pudo haber algún momento en donde Noé o algún personaje, ¿sí? Luzca si no tenía la capacidad con... de escuchar, hubiera limitado su liderazgo. Claro. Entonces, una de las barreras más importantes para poder ejercer el liderazgo transformador, es aquellas personas que no escuchan. Aquellas personas que solamente creen que lo pueden saber todo y no dejan que otras personas, otra gente cercana o no cercana, pueda dar una opinión, pueda tener un punto de vista diferente y pueda expresarlo. Y hay gente que dice, no. Eso no. Lo descalifica, lo rechaza, y ahí estamos hablando de procesos importantes, porque también de alguna u otra manera está eh, limitando la comunicación de otras personas, los mensajes que otras personas pueden dar. Entonces, aquí hay dos barreras importantes en, la, en el liderazgo transformador. Uno es el no escuchar y otro es el sentirme sábelo todo. Por poner una palabra muy, muy sencilla, ¿no? Yo lo sé todo porque hay otra que se dice: soy omnicomprensivo. Uh -huh. Todo lo sé, todo lo entiendo, todo lo comprendo. Entonces, ¿qué me vienes a decir tú? Yo puedo distinguir que estos personajes, de alguna u otra manera, tenían esta capacidad para escuchar, esta capacidad para comunicarse. Y entonces, tenemos que también estar revisando a lo, a lo largo de, de toda esta, de esa historia, ¿sí? Cómo había limitaciones que ellos fueron rompiendo poco a poco. Sí, entonces, claro. el sentir es, abuelo, todo. Puede ser algo que pueda estar sucediendo en tu vida, en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, con los amigos o con la gente que te rodea. Soy sabelo todo, entonces estoy limitando mi liderazgo. Y dos, el no escuchar. Claro, que van muy de la mano. Sí, y, fíjate, y Hay otras, ¿eh? ahorita las iremos viendo. Aquí lo más importante es entender que en el ejercicio de tu liderazgo aparecerán torres de Babel que te impedirán una comunicación fluida con aquellas personas que quieres lograr una trascendencia. Por ejemplo, si ustedes como padres de familia han dejado de escuchar a sus hijos, es porque hay una torre de Babel. Te impide ejercer tu liderazgo, entonces tú sientes que tu hijo no te entiende, no te escucha, no te comprende, pero también el hijo experimenta lo mismo. Si no descubrimos y detectamos que está una torre de Babel, van a ser nulos todos tus esfuerzos. Entonces es importante antes de seguir avanzando en cualquier objetivo que tengas en el ejercicio de tu liderazgo, en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, cuando no hay un diálogo y no hay un entendimiento es porque en realidad está en medio una torre de Babel. ¿Qué provoca la torre de Babel? Confusión, frustración desesperación y desánimo. ¿Cómo ves, Juli? Ahora, esta, esta torre de Babel, en esta analogía, por supuesto, Luz estamos católica. hablando que Punto es com. todo aquello que limita el diálogo, la comunicación, el entendimiento, porque lo iremos revisando, pero hay características muy, muy claras acerca de lo que es el liderazgo transformador. Que lo repito es mucho va mucho más allá de un liderazgo tradicional o hay algo que en psicología se llama liderazgo situacional uh -huh. dentro de las organizaciones he escuchado mucho del liderazgo situacional sí tiene que ver por supuesto pero va más allá sí entonces esa torre de babel viéndolo como una analogía son aquellas barreras que impiden que yo pueda ejercer mi liderazgo claro. hablábamos del no escuchar hablábamos del sentirme saberlo todo pero también del egoísmo Claro. Porque el egoísmo es algo que impide eh, que exi eh, existe esa comunicación honesta, clara, abierta. ¿sí? Entonces no hay diálogo y como no hay diálogo es muy difícil. Porque soy egoísta, porque siento que... que todo lo puedo. Todo lo puedo. Entonces eh, empiezo a repartir culpas. Por tu culpa me equivoco, por tu culpa claro. soy así, por la culpa de tal persona me pasa esto. Entonces, esa torre de Babel son todas aquellas barreras que limitan que ese diálogo, esa comunicación sea importante, eh, sea sólida, sea congruente y reafirme los mensajes que quiero emitir y también lo que quiero escuchar. Sí, fíjate, lo que dices de, de, de la soberbia, del egoísmo, y es que la torre de Babel es que el hombre quiso llegar a Dios sin necesitar a Dios. Entonces, eso es la esencia de la soberbia, la esencia del egoísmo. El hombre por sí mismo no puede llegar a Dios por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos la torre de babel la empiezas a construir cuando tú piensas que todo lo que tienes y has logrado ha sido gracias únicamente al esfuerzo tuyo y es cuando ya estás creando una torre de babel quédese con nosotros vamos a ir a un brevísimo corte y regresando continuaremos ahora con los patriarcas iniciando con abraham vamos a ver cómo abraham es otro líder transformador usado en el, bien sentido, en el buen sentido de la palabra, por Dios, para lograr un objetivo y una misión transformadora. Regresamos en breve. Con nosotros en este programa Saber Vivir. Y bueno, voy a estar esperando sus llamadas. Muchas gracias a las personas que se han comunicado con nosotros por correo electrónico, como Héctor, Héctor Francisco Rada, que nos dice: Un líder no busca su bien, sino el bien común. También gracias a Lourdes Alcalá que se comunicó con nosotros y a Rocío Núñez también que se comunicó con nosotros. Eh, les recuerdo que voy a estar esperando sus llamadas y pueden participar para ganarse el libro de tentaciones de Francisco González o los cinco boletos que traemos también eh, para la siguiente conferencia que es Cualidades de la Gente Eficaz, que van a ser impartida por Francisco González y Julio Márquez. Hablarán de temas como eh, el perfil psicológico de las personas exitosas qué hacer para que las cosas buenas sucedan y algunos principios para la efectividad. Y bueno, también este, para que se comunique con nosotros, si quiere responder una preguntita que les tengo que preparada el día de hoy, que la pregunta es, ¿qué cargo ocupaba Neemías con el rey Artajerjes? Recordemos, el programa pasado hablamos sobre Neemías, que es un líder reconstructor de las murallas de Jerusalén. Y bueno, así que díganos. ¿Qué cargo ocupaba Nemías con el rey Artajerjes? Bueno, vamos. ah sí es cierto los incisos para más fácil eh, inciso a soldado, inciso b diplomático o inciso c copero. Esos son los tres incisos, así que comience con nosotros para que nos diga cuál es el correcto. Ahora sí vamos con Francisco Julio para continuar con el tema. Qué bueno que está con nosotros. Estamos hablando de liderazgo transformador y estamos haciendo una remembranza en lo que es toda la historia de salvación. Y nos quedamos en Abraham. Aquí en Abraham ya empezamos a tener fechas históricas de cuándo sucedió este personaje. Abraham se refiere al año 1900 antes de Cristo. Abraham, como todos sabemos, pues es el padre de la iglesia y también es un personaje importante para las tres principales religiones, judía, cristianos y musulmanes. De hecho, los que han tenido la oportunidad de viajar a Jerusalén, podemos encontrar el Domo de la Roca, que así se le conoce, que ahora está en poder de los musulmanes, donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y aquí vemos un liderazgo obediente a los mandatos de Dios. Un líder que, siguiendo la instrucción de Dios, iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero Dios generoso estaba probando la obediencia del líder para hacer el bien, lo bueno, buscando ciertamente un bien mayor que sus propios intereses. Ahí en esa, en ese, en esa mezquita... Es algo significativo para las tres principales religiones. El padre Abraham, como se le conoce, es significativo por su gran liderazgo. Él dejó una huella ahí en su paso. Y después de él, año 1800, ya estamos hablando a 1800, llega Isaac y Jacob. Y es cuando llegan las doce tribus de Israel. Las doce tribus que se dispersan por todo el la tierra que había buscado Abraham en fe y que le dio Dios para que ahí se multiplicaran. Ahí viene ya la descendencia y estamos hablando del hilo conductor para el plan de salvación de Dios a través de personas que han sido líderes y han ido transformando su realidad. Jacob se casa con Raquel y de ellos viene, todos hemos escuchado la historia de José, José el soñador. Sus hermanos lo venden por envidia, fíjense, vuelve a aparecer la envidia, Julio. Claro. O sea, cuando hay un líder a su alrededor despierta envidias. Eso sucedió con José cuando sus hermanos lo envidian y entonces lo venden. Y aquí vemos que también la envidia es parte de las de los limitantes para poder ejercer un liderazgo transformador. ¿Por qué? Porque la envidia es algo que de alguna u otra manera eh, desfocaliza a la persona en sus intereses, en los intereses comunes, en los objetivos, en las metas, en los proyectos. La envidia, eh, una persona que tiene envidia está pensando más bien en cómo obtener lo que quiere obtener, pero como no lo puede obtener, entonces pasa a otro estado de ánimo, a otro estado de conducta y empieza a querer destruir. Entonces, no hay envidia de la buena como tal. Hemos escuchado a algunas personas y recurrentemente esto pasa en donde dicen es envidia de la buena pues no es envidia de la buena igual estamos equivocados en el concepto y más bien deberíamos de revisarlo si realmente es admiración porque si no es admiración entonces tengo ahí un, un revoltijo un, un nudo sí de emociones y sentimientos y la envidia de verdad termina por absorber el pensamiento por desfocalizar a las personas y sobre todo empieza a destruir momentos, estados de ánimo, las cosas que la gente disfrutaba, ahora ya no las disfruta y empieza a vivir momentos complicados. La envidia es algo que limita en, en gran medida el liderazgo transformador. Y en lugar de ser un liderazgo transformador, es un liderazgo destructor. Destructor, Destruye. negativo. Destruye. Sí. Cuando entra la envidia y te dejas envenenar por ella, va a suceder cosas destructivas. De hecho, sus hermanos lo venden. Pero fíjense la misericordia de Dios. Dios, en su infinita misericordia, gracias a que lo vendieron, José el soñador interpreta los sueños del rey, que estamos hablando de Egipto, del rey de Egipto, y lo hace su consejero, su administrador de todos los bienes. Y es cuando entendemos la historia que le dice: Yo no entiendo a qué se refiere. Las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Que las siete vacas gordas se comen a las siete vacas flacas. Y le dice, es que vendrán tiempos. Siete años de abundancia y siete años de escasez. Entonces vamos a construir graneros para sobrevivir esos años de escasez. Entonces cuando viene la escasez, los hermanos de José van a pedir ayuda sin saber que ahí se iban a encontrar con su hermano. De hecho hay una película muy maravillosa que el hermano los ve y los confronta. Entonces les dice, vayan y nada más déjenme a su hermano el más joven llamado Benjamín. Vayan y tráiganme a sus padres. Vayan y tráiganme esto. Entonces se van preocupados, pero José los espera con los brazos abiertos. Un liderazgo transformador no guarda rencores. Claro. Un liderazgo transformador perdona. Un liderazgo transformador reconstruye lo que se había destruido. Y eso hace José. Cuando vienen sus hermanos, sus hermanos estaban asustados porque pensaban que iban a ser sometidos, o se iban a matar. Se re recibe el hermano con los brazos abiertos a su padre y a sus hermanos. hermanos. Pero José sí había soñado que eran sus hermanos, esta parte. José soñó uh -huh. la interpretación del, del rey. Cuando, regresa, cuando vienen sus hermanos a pedir ayuda, él los ve y los identifica. Ah. Y se da cuenta que son sus hermanos, pero ellos no saben que él es su hermano. Pero él sí sabe. Entonces, aquí estamos hablando de cómo, o sea, en ese momento, José pues se pudo haber desquitado a sus hermanos. Claro. Porque él fue vendido como esclavo. Se ganó el afecto del rey, de hecho, estando en la cárcel. Ese liderazgo bendecido por Dios, y aquí nos damos cuenta cómo de las desgracias Dios las transforma en grandes bendiciones. No solo para ti, sino para los que te rodean. Y es que de alguna manera, Francisco, un líder transformador, esos problemas, dificultades, molestias, conflictos, eh, cuando abre su mente, su corazón, un líder transformador, empieza a ver las oportunidades que hay detrás de los problemas. Uh -huh. Y entonces empezamos... A, a ver que esas personas dejan huella. ¿Por qué? Porque tienen un alto nivel de frustración, eh, tienen la capacidad de observar lo que otros no observan. Sí. Porque la mayoría de personas pueden decir, sabes que tengo un problemón y con este problemón no puedo avanzar, no puedo seguir. Un líder transformador tiene la capacidad, poco a poco, porque también esto hay que, hay que vivirlo, hay que tener la experiencia, hay que tener conocimiento, hay que preguntar, hay que tener una serie de cosas, pero un líder transformador ve oportunidades donde otros ven dificultades. Uh -huh. Y sobre todo tiene la capacidad de soportar ciertas cosas porque tiene firme en su convicción lo que quiere hacer, lo que quiere decir, hasta dónde quiere llegar. Y eso a todos los amigos y amigas que nos ven ahorita en este momento. Pueden estar pensando, a ver, ¿a quién tendré yo como líder transformador que conozco? De verdad, si al final del programa tú estás todavía con nosotros, te vas a dar cuenta que hay gente muy cercana, muy cercana, que es un líder transformador. Y desde ahorita te lo digo, puede ser tu padre, puede ser eh, un abuelo, puede ser algún amigo, puede ser alguna persona que pensábamos que sí, que era una buena persona, pero que después de esto que vamos a estar hablando, te vas a dar cuenta que es un líder que ha transformado muchas, muchas cosas. ¿Sí? Entonces, siguiendo la historia de salvación, José recibe a sus hermanos, a, sus, a su padre, y empiezan a habitar ahí en Egipto. Pero pasan los años, pasa el tiempo, pasan los años, y bueno, obviamente muere el rey, muere José, y se olvida, se olvida la preferencia que tenía para con los judíos y tiene una época de esclavitud de multiplicación de los judíos, el pueblo hebreo, empieza a ser explotado por los príncipes de Egipto. Pero viene un nuevo líder. Y ese líder, Moisés, que vive todo el tiempo en el palacio como príncipe, de hecho como uno de los herederos del reino, viene y a través de una misión, una encomienda, se convierte en el gran líder libertador del pueblo hebreo. Moisés renuncia, de hecho hay otra película también maravillosa, cómo renuncia él a ser príncipe. Católica.com. Se va... Con la gente, con el pueblo. El pueblo, claro. Defiende al pueblo. No busca su interés, porque él estaba muy bien, él estaba muy cómodo en el reino, era gozaba de todos los privilegios del, del rey. Sin embargo, el líder transformador siempre busca una misión importante, una misión trascendente, una misión que impacta a una gran cantidad de personas. El líder transformador no se queda en el aquí y en el ahora, sino que siempre va un paso hacia adelante, siempre va visualizando lo que viene. Y ya aquí estamos hablando del año 1250 antes de Cristo. Aquí ya la cronología nos la va marcando claramente los textos, los textos bíblicos en el libro del Génesis y el libro del Éxodo. Aquí estamos entrando al Éxodo. Entonces, yo te tengo otra pregunta, además de la que te hizo Paulina. ¿Cuántos años duró? En el desierto, en purificación, Moisés cuando logra liberar al pueblo hebreo. Te voy a dar tres incisos. 20 años, 80 años o 40 años. Porque Julio dice que esto es un proceso, esto es poco a poco. Aquí estamos hablando, dije, cantidades de años bastantes. Entonces estamos hablando de cómo el liderazgo transformador se va forjando. No se da. De la noche a la mañana. Quédense con nosotros y en breve regresaremos a seguir contando el conductor de la historia de la salvación, pero identificando a los diferentes líderes que se han atravesado y han marcado la historia de la humanidad. En el bloque pasado les hice una pregunta que fue. Eh... ¿Qué cargo ocupaba Nemías con el rey Artajerjes? Les di tres opciones, soldado, diplomático o copero. La respuesta correcta es copero. Y gracias a las personas que se comunicaron con nosotros por correo electrónico, como Adriana Ariadna Alejandra, que ella nos respondió eh, que es copero, dice que ser copero del rey era, era una persona de la más alta confianza. Pedro Andrade de Veracruz también nos respondió copero. Y también gracias a la señora Aranguren de Guadalajara que felicita y saluda al programa, Eva Saray de Zapopan que felicita al programa y dice el líder es una persona que manda bien en un grupo o en una familia. Raquel Chávez de Guadalajara felicita y saluda al programa. Al igual que Luis Ángel Bautista, Luis Bretón de Puebla también felicita a Paco, a Julio y a Paulina y les manda un abrazo. Muchas gracias, igual te mandamos un abrazo. Alma Rosa de Guadalajara, felicita y saluda y te agradezco sus temas. Espero estar en la próxima conferencia, ahí te esperamos. Luis Ángel de Oaxaca, felicita y saluda al programa. Igual que Luz María de Guadalajara, ella comenta que un líder es un guía que nos ayuda a reflexionar para hacer cambios en nuestra vida y comenta que le encanta el programa. Muchas gracias. Elena Episcopo de Cozumel también nos felicita y nos saluda al igual que Guadalupe Lizardi de Guadalajara, que nos felicita y nos saluda. También eh, Francisco González les hizo una pregunta en el bloque pasado, se las voy a recordar. La pregunta es, ¿cuántos años duró Moisés caminando por el desierto en su proceso de purificación? Les dio, les dio tres opciones, que eran 80, 40 y, y 20. Así que díganos cuál es la respuesta correcta. Vamos con Francisco Julio para continuar con el tema. Muy bien, bueno, vamos a continuar eh, refiriéndonos a, a esos líderes que, da, que han marcado la historia y el plan de salvación de Dios que tiene para la humanidad. Y llegamos a Moisés cuando renuncia a ser príncipe y el faraón se enfurece primero le da el permiso y luego se enoja fuertemente y es cuando se abre el mar y pasan todo el pueblo hebreo y detrás del pueblo hebreo venía el faraón con su ejército y son tragados por el mar, son cubiertos por el mar. O sea, no alcanzan a pasar porque llega donde, donde se unifica nuevamente el mar. Y en ese proceso de peregrinar, el pueblo hebreo se va purificando y viene una alianza. Vemos que con, con Noé viene la alianza y el símbolo fue el arco iris. Un signo de que dijo Dios: No volverá a haber un, didú, un diluvio sobre la tierra. Pero viene otra alianza y esta alianza la hace con Moisés y le da las tablas de la ley. Recomendaciones prácticas para una vida plena. Es como una guía a seguir para que nosotros logremos disfrutar de todos los bienes que hay en la tierra. Muchas veces en el ejercicio de liderazgo nos apartamos de ese reglamento práctico que le dejó a Moisés como muestra de su alianza, las tablas de la ley. Una promesa que venía desde Abraham la culmina con Moisés, un gran líder que hace que su pueblo salga en libertad. Después viene una época que se le conoce como la época de la conquista y luego viene la época de los jueces. Estamos hablando ya del año 1150 al año 1035 antes de Cristo. Y viene Josué y luego viene la época de los reyes, la monarquía. Otros líderes empezando por Saúl y luego viene el rey David. El rey David decían un rey de acuerdo al corazón de Dios. Saúl un rey de acuerdo al corazón del hombre. Y Saúl se apartó de su liderazgo, empezó a apartarse de Dios y empezó a llevar un ejercicio de liderazgo autoritario, prepotente, abusivo y no transformador. Y sabes que cuando nos apartamos de este tipo de liderazgo transformador, un liderazgo que sea de empoderamiento, un liderazgo que sea propositivo, un liderazgo creador, un liderazgo que realmente nos lleve a, a cumplir no solamente con los objetivos personales, sino ayudar a otras personas a que también conviertan sus objetivos personales y también comunes. ¿sí? Podemos ver ejemplos de verdad muy cercanos, porque ¿cuántos papás, cuántas mamás primero han ayudado a sus hijos? a salir adelante, a hacer cosas muy importantes y después uh -huh. van ellos. ¿Sí? Aunque también hay algo muy interesante, un líder transformador se da cuenta claramente que tiene que estar bien consigo mismo, que tiene que estar eh, completo tanto a nivel físico, eh, mental, emocional, en la parte espiritual. Y me, me refiero completo a decir, esto soy yo, ¿Sí? esta persona, así como me ven, igual me puede faltar algo, pero esto soy yo. Y así completo, tengo una autoestima importante que se ve, se proyecta. ¿Y cuántas personas podemos ver hoy en día? Tu papá o tu mamá, puede ser alguien muy cercano, que puede ser un líder transformador, que lo vemos en acción. Primero, estando bien lo mejor que se puede para poder ayudar a otras personas a estar lo mejor que se pueda. Sí, por supuesto. Estamos hablando, Saúl es de la época de 1030 al 1010 Cristo Luego viene David del 1010 al 971 y de David viene Salomón, el rey sabio. El rey sabio, el rey Salomón data de 971 al 931 antes de Cristo. Si ustedes van siguiendo el eje conductor, ya estamos acercándonos al año 931 antes de Cristo. Sin embargo, Salomón en su monarquía se dispersa y se divide el reinado. Se divide el reinado y se divide el reino del norte con sus diez tribus de Israel y el reino del sur, Judá y Benjamín. Se dividen los reinos. ¿Por qué? Porque hubo una desobediencia a Dios con el rey David cuando le dice, tu hijo, que es Salomón el hijo de David, hasta ahí llegará la monarquía. Y quisieron seguir. Y ellos quisieron seguir. Okay. Entonces viene ya el reino del norte y el reino del sur con sus líderes que van conduciendo al pueblo uh -huh. en su plan de salvación. Y entonces vienen los profetas. Los profetas que advierten en el ejercicio de tu liderazgo a los reyes, a las diferentes tribus, que no se aparten de los caminos de Dios. Que ejerzan su liderazgo transformador y que cumplan con una misión. Y cuando se van apartando, viene el profeta y te indica que vuelvas al camino. Hoy en día tenemos muchos profetas, pero no seamos como muchos reyes que mataban al mensajero. Cuando el profeta les advertía de que se estaban apartando del camino, los mataban, los encarcelaban o los apartaban, porque ciertamente el profeta muchas veces nos dice cosas incómodas que no nos gustan. El profeta puede ser tu hijo, puede ser tu hija, tu esposa, tu esposo algún trabajador, algún vecino o quizá algún personaje que de manera circunstancial te encuentres en la calle y que te advierte de que te estás apartando del camino recto de un liderazgo transformador. Ahora, ¿cuántos, cuántos ejemplos en esto que estás mencionando podemos estar viviendo y estamos ofuscados, estamos eh, con la vista nublada, pensando solamente en cosas que no quiero que me sucedan? pero al expresarlas, al decirlas, al estar presentes en mi pensamiento, en mis acciones, pues se hacen evidentes. Y entonces me aparto de esos mensajeros que puede ser, como bien lo mencionabas, un niño o un hijo, eh, una persona que me encuentro por la calle, que si no estoy atento y solamente estoy enfocado a lo negativo, a lo que no me da poder, a lo que no me da posibilidades, por supuesto, mi vida empieza a ser una carga. Claro. Un líder transformador busca esas oportunidades en la persona que es en, en una ni un niño, una niña, un joven, un adulto, un anciano. ¿Por qué? Porque sabe que de cualquier persona puede aprender. Pero eso sí, un líder transformador tiene la capacidad de escuchar algunas realidades que por más duras, por más dolorosas que puedan ser, puede aceptarlas y dice gracias porque me doy cuenta de lo que estoy dejando. O de lo que estoy haciendo de más, y puedo hacer algo diferente, puedo cambiar. Entonces, aquí encontramos ya algunas características de un líder transformador. Un líder transformador está abierto a esas oportunidades porque puede ver en cada persona eh, la oportunidad para seguir aprendiendo. Si sí, es profeta, inclusive podemos ver a las dificultades y a los problemas cotidianos como profetas que nos indican que algo no estamos haciendo bien. Un mensaje, son sí. mensajes. Por ejemplo,. Si te has endeudado de más, pues en esa dificultad que ahora te encuentras, esa angustia, ese agobio, pues lleva detrás de ahí un mensaje de que ordenes tu vida, que vivas de acuerdo a tus posibilidades y que no estés tratando de aparentar lo que no eres o lo que no tienes. O también, si has tenido dificultades con tus hijos, con tu familia por incongruencia, pues es una llamada de atención para que volvamos a la congruencia. Entonces, los problemas y, y, los, y las dificultades también son profetas de nuestro tiempo que nos invitan a reorientar el camino. Si te parece, Julio, vamos, hemos preparado para ustedes eh, una pequeña historietita que viene en uno de los audios de Julio. Vamos a pasarla porque nos ilustra mucho lo que hoy en día necesitamos en el ejercicio de liderazgo transformador. un sabio que enseñaba día y noche a muchas personas a encontrar el camino. Un alumno decía que la vida no valía nada, decía que la vida era sufrimiento y él estaba impactado por qué la forma tan egoísta de los seres humanos, por qué se comportaban así las personas. Sentía dentro de sí toda desesperación. Veía cómo había gente hambrienta, veía cómo existía la enfermedad, la tristeza, el abandono. Su corazón estaba vacío. Le parecía que a nadie le importaba, que a ninguna persona le importaba a nadie. Un día, caminando por un monte, un monte de una selva muy bella, vio sorprendido cómo un pequeño castor llevaba comida a un enorme tigre. Un tigre malherido, el cual no podía valerse por sí misma. Le impresionó tanto que regresó al día siguiente para ver si el comportamiento del castor seguía siendo igual. Con enorme sorpresa pudo comprobar que la escena se repetía. El castor dejaba un buen trozo de carne cerca del tigre. Pasaron los días y la escena se repitió y se repitió. Hasta que el tigre recuperó todas sus fuerzas y pudo sacar... ...su energía para poder ir a comer y buscar su propio alimento. Admirado por la actitud del castor... ...y la cooperación entre los animales... ...se dijo a sí mismo... ...no todo está perdido... ...si los animales son inferiores a nosotros... ...y son capaces de ayudarse unos a otros de este modo... ...mucho más podemos hacerlo las personas... ...y decidió hacer un experimento... ...fue a la ciudad... ...se tiró al suelo en una esquina... En un lugar muy transitado, donde había muchas personas, simulando que estaba enfermo y se puso a esperar a que pasara alguien a ayudarlo. Pasaron las horas. Llegó el otro día y solamente veía cómo mucha gente pasaba por ese lugar donde él estaba y lo miraban con desprecio. Lo miraban, pero no lo ayudaban. Al anochecer, ya no aguantaba la sed. El hambre, el abandono, todo lo que experimentó, se levantó y fue a la casa del sabio. Aún más decepcionado en la convicción de que la humanidad no tenía el menor remedio. Cuando vio al maestro y le contó su experimento, su decepción y su amargura, el maestro dijo, Pero ya tienes la solución, ya tienes la solución, hijo mío, solo que no la ves, dijo el maestro. Entre la humanidad, los tigres sobran. Lo que falta son castores. Deja de ser tigre y empieza a ser castor. Esa historia que de verdad ilustra muchísimo, y si pudieron escuchar parte de esa historia, va enfocada al liderazgo transformador. ¿Cómo hay tanta gente que se queja, se queja y pide ayuda y pide consuelo, pero no hace nada por hacer algo diferente de su vida? Aquí en el mundo lo que falta son cansores, gente que transforme su vida y la vida de los demás, que ayude a su vida y ayude a la vida de los demás. ¿Por qué? Porque si estamos solamente esperando a que nos den ayuda y nos den ayuda y estoy implorando que eh, venga alguien y se pide de mí y ponga las cosas de una manera mucho más sencilla pues bueno ese modelo yo creo que lo podemos ver pero lo vemos con mucha tristeza con mucha eh, desesperanza lo importante aquí es ser castores en este ejemplo en esta historia que viene uno de mis audios historias de vida ser castor significa ser un líder transformador que ayuda que da sin esperar nada a cambio y hace una gran diferencia en su mundo. No hablamos ya del mundo, hablamos de su mundo, todo lo que sí, lo rodea. De su Sí, de su realidad. Así es que, pues ahora la invitación es: ahí tenemos claro, podemos ser castores y no tigres. Siguiendo con el eje conductor y en el cumplimiento de la promesa, porque hay que recordar cuando iniciamos la historia de salvación, Dios hizo una promesa a la humanidad. Y esa promesa viene a cumplirse con un liderazgo verdaderamente transformador que encontramos en la Santísima Virgen María. La Virgen María, dócil a los designios de Dios, le dio su fía, su sí, aceptó su misión hasta las últimas consecuencias. Nunca titubió, se mantenía firme. Juan Bautista, que precede a Jesús, con, un gran, con una gran fuerza, un gran coraje para transformar la realidad y los corazones de su época. Y llega el cumplimiento con Jesús. Jesús es el cumplimiento de la historia. En él se divide la historia en antes y el después. Y Jesús viene a ser el modelo para la humanidad. Jesucristo viene a ser nuestro gran modelo para transformar las realidades donde vivamos. Y después de Jesucristo, Dios llama a gran cantidad de líderes para que cada uno haga lo que le toca hacer ahí en su trinchera. Bien lo dijo Juan Pablo II, un gran líder que transformó su tiempo y su momento y que pudimos ser tú y yo privilegiados de ser contemporáneos de un líder de este tamaño. Y él dijo, el futuro de la humanidad estará en manos de aquellas personas que sepan promover un mundo lleno de esperanza donde habita la desesperanza. Seamos pues promotores de esperanza donde hay desesperanza. Seamos castores donde hay necesidad. Llevemos la ayuda. Voy a retomar una cita bíblica. En el libro de Proverbios nos hace un, una recomendación muy puntual para el liderazgo. Una mirada luminosa alegra el corazón. Una buena noticia reanima el vigor. Es que en este mundo pareciera que el dar noticias malas se ha puesto de moda. Pero aquí, estos secretos bíblicos llenos de esperanza, nos hacen un llamado de atención a ti y a mí para ser portadores de buenas noticias. Esto es portadores de esperanza. Una palabra de aliento, una buena noticia. Cuando tu hijo te dice, mamá, saqué 8, 9, 10 de calificación, es una buena noticia. Cuando a ti te va bien en tu trabajo, es una buena noticia. Cuando tú tiendes la mano amiga al más necesitado, es una extraordinaria noticia. Y yo te puedo garantizar que hay más noticias buenas que noticias malas. Un líder transformador da buenas noticias. Alguien dijo en alguna ocasión: una persona verdaderamente grande nos hace sentir que también nosotros podemos ser grandes. Yo te pregunto a ti mujer que me escuchas, tu esposo te hace sentir grande, tu esposa te hace sentir grande, ustedes hacen sentir que pueden ser grandes sus hijos, tu patrón que tiene subordinados a tu cargo con tu liderazgo los hace sentir grandes, les vendes una esperanza para una vida mejor ante el mundo de noticias difíciles y duras, somos luz, como dice aquí, una mirada luminosa para un mundo que parece estar en tinieblas. Ese es el liderazgo transformador que se necesita hoy en día. Pero no esperemos, no esperemos mover masas. Ser líder es influir en el otro. Y la persona más próxima a la que puedes influir positivamente eres a ti mismo, a ti misma, con tus pensamientos cotidianos. Y es que las palabras tienen un poder transformador. Si tú tienes palabras transformadoras hacia ti, podrás tener palabras transformadoras hacia los demás. El ejercicio de liderazgo empieza contigo mismo, luego con tus más cercanos, con tus hijos, con tu esposa, en tu trabajo, con tus vecinos. Ese es el verdadero liderazgo transformador. Que seguimos en el eje conductor del plan de salvación, y es que el mundo necesita verdaderos líderes. Hay escasez de liderazgos comprometidos que quieran transformar su realidad. Que quieran transformar el mundo. Pero como dice Julio, tu mundo, tu realidad, tu entorno. Ahora, eh, hay gente que me ha preguntado a mí: oye, ¿cuál es una o cuál sería la mejor definición de liderazgo como tal? Se habla que hay más de 500 definiciones de liderazgo, claro. pero hubo alguien que en su momento, y es un autor anónimo, dijo, el liderazgo es muy difícil de definir, pero es muy fácil de ver cuando está presente. Claro. Entonces, la gente que de alguna u otra manera nos sentimos y estamos viviendo y queremos ejercer nuestro liderazgo transformador, no solamente tiene que quedar en palabras, sino tenemos que empezar a tener acciones contundentes que manifiesten que ese liderazgo está presente. Si nosotros vamos apartando, y nada más voy a recapitular esto, para entrar a lo que es la conjugación de las dos palabras, liderazgo más transformación, si tenemos claro que tenemos que empezar a destruir esta parte de Torre de Babel, como lo estábamos mencionando en un inicio, todo aquello que nos aparte de la comunicación, del diálogo, que nos aparte de nuestro liderazgo transformador, que puede ser el sentirme sabelo todo, el no escuchar el ser egoísta, el tener envidia. Si rompemos estas barreras, esta torre que estamos formando en muchas ocasiones con la gente que nos rodea, tenemos oportunidad de empezar a vivir como líderes. Tú decías que el liderazgo empieza con uno mismo, es cierto, porque todos somos líderes, al menos tenemos una persona a quien dirigir, nosotros mismos. Ahí empieza el liderazgo transformador. Entonces, vamos a entrar de lleno a algunas características de lo que es el liderazgo transformador. Lo que sí es que esta parte del liderazgo es eh, transformador, por supuesto. Es cuando nosotros podemos influir en los demás positivamente porque hemos creado una visión Busca de algo que sea eh, importante, promisorio, no solamente para mí, sino para los demás. Ese liderazgo, si lo conjuntamos con la parte de transformación, que transformación viene de una palabra en latín que se dice que es transformatio y que es cambio de un estado a otro de alguna cosa, pero que es permanente. Los cambios nos llevan a transformaciones. ¿Y cuántas personas hacen pequeños cambios que llega un momento en donde transforman su vida y la de los demás? Pero hay también muchas personas que hacen un cambio y después vuelven a ser lo que eran. Entonces fue un cambio, pero no fue transformación. El líder transformacional o de transformación es aquel que hace cambios, cambios, cambios hasta lograr una transformación que se queda así. Pongo un ejemplo muy claro en lo que es transformación. Una oruga es una oruga, esa oruga se va alimentando, va creciendo, ¿sí? se va haciendo más grande, se imposta o se implanta en un capullo, queda ahí en ese capullo, pasa un proceso, hay un rompimiento y después de ese rompimiento nace de allí una mariposa. Nunca en su vida vuelve a ser una oruga, se queda y vive y muere siendo mariposa. Eso es transformación. Por eso es una palabra importante, difícil, compleja, pero que sí podemos vivirla a partir de que hacemos cambios, 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 hasta lograr esa transformación que queremos. Sí. Quizá usted se esté preguntando, bueno, yo ama de casa, yo empleado, yo que tengo mi pequeño negocio, yo que soy un estudiante, pues ¿qué, qué, ¿qué cosas puedo hacer para transformar las realidades? Quizá yo me sienta tan pequeño que resulte intrascendente lo que yo pueda hacer. Bueno, después del corte te voy a leer una cita bíblica en el libro, en la carta a los Corintios. Vamos a escuchar la importancia de cada uno de los miembros del cuerpo para lograr un objetivo común. Así es que regresando del corte, te daremos algunos elementos que te van a dar la pauta para saber lo que puedes hacer ahí desde tu entorno y desde tu realidad. Siga con nosotros, estamos en el programa Saber vivir y estamos abordando el tema. De liderazgo transformador. Gracias por continuar con nosotros en este programa Saber Vivir. Y voy a dar salida a algunas de las llamadas, como de Guadalupe Carvajal de Tala. Ella pregunta: ¿Cómo se puede obtener liderazgo cuando se tiene un accidente y se queda uno inactivo y depende de los demás? María Ángela Esparza de Tonalá felicita a los exponentes del programa. Y su respuesta a la pregunta que hizo Francisco González dice que es 40 años. La pregunta fue, ¿cuántos años duró Moisés caminando por el desierto en su proceso de purificación? Ella nos responde, 40 años. María Navarro de Guadalajara, felicita y saluda. Elena, Elena episcopo de Cozumel, dice, un líder es un guía y es el que conduce a mucha gente. Raquel de Guadalajara. Ella responde 80 años y felicita y saluda al programa. María Luisa de Veracruz felicita a los exponentes. Petra Rivera de Hidalgo felicita a los exponentes. Elizabeth Rodríguez de Zapopan felicita a los conductores y su respuesta es 40 años. Lilia Zacarías de Guadalajara felicita y saluda al programa. Silvia Rosales de Guadalajara felicita a los conductores. Y su respuesta son 40 años. Blanca de Guadalajara, felicite y saluda al programa. Socorro Alcaraz, su respuesta es copero. Cristina Aguilar de Zapopan, respuesta copero. Mercedes Romo, felicite y saluda al programa. Javier García de Zapopan, gracias por, su, su, por sus enseñanzas y su respuesta es copero. María Gloria de Piedad, Michoacán. Dice la respuesta Escopero. Ángeles Gómez de Zapopan. Dice: Yo estuve en eh, la conferencia pasada y muchas felicidades, le gustó mucho. Josefina Ruiz de Guadalajara, su respuesta son 40 años. Al igual que Anastasia Santiago de Poza Rica, Veracruz. Milagros Cruz, 40 años también responde. Lupita González de Zapopan, 40 años responde. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que, que se comunicaron con nosotros. Debido al tiempo no, no podemos sacar todas las llamadas, pero muchas gracias por haberse comunicado con nosotros, tanto por correo electrónico como por sus llamadas. Y bueno, vamos con Francisco y con Julio para que continúen con este tema. Pero vamos a, a dar una perspectiva para que cada uno nos identifiquemos y entendamos que todos formamos parte de un objetivo común. Francisco, había una, una pregunta que me parece muy importante acerca de que alguien había Luz tenido Católica. un accidente ¿Cómo? y que cómo podía ejercer su liderazgo. Bueno, una, una, una manera de ejercer el liderazgo es recibir con gratitud el apoyo que los demás nos brinden, dando testimonio de gratitud y en esa gratitud impactarás fuertemente en aquellas personas que te pueden brindar el apoyo. Eh, hay muchas cosas de ejercer el liderazgo que no se necesitan hacer ejercicio de grande elocuencia, ni mucho menos. Tenemos el ejemplo de San Francisco de Asís, en alguna ocasión les dijo ahí a sus colaboradores, vénganse, vamos a evangelizar al pueblo. Y empezaron a caminar por el pueblo, empezaron a recorrer algunas cuantas calles, en silencio caminando, finalmente regresan y le dicen, eh, Francisco, eh, ¿a qué horas vamos a empezar a predicar, a evangelizar? Y San Francisco de Asís les dijo: Si nuestro testimonio no provoca conversiones, nuestras palabras no sirven de nada. Entonces, el liderazgo lo podemos ejercitar desde nuestra posición y nuestra condición en la que nos encontremos. Y aquí encontramos la respuesta, ¿eh? Si quieres, vamos a leerla. Sí, Adelante. Nada más quiero comentarle algo a esta persona. Por supuesto. Eh, los que no hemos sufrido un accidente como el que tú has sufrido, es difícil hablar de ello. Pero sí estoy seguro que si ves algunos ejemplos, tú también lo puedes ser. Uh -huh. Y que puede ser en este momento una prueba muy grande para ti, pero que puedes dejar un legado con el ejemplo que tú puedes dar de entereza, de cómo salir adelante con tu capacidad intelectual, con tus palabras. Hay una película que de verdad te recomiendo a ti y a todas las personas que nos ven. La pueden encontrar en Internet. Se llama El Circo de las Mariposas mm -hmm. y es especialmente enfocado al liderazgo transformador o lo podemos ver como ejemplo de liderazgo transformador. Y sobre todo tú que escribiste y te diste el tiempo de que cómo vas a ejercer tu liderazgo si no puedes moverte, de verdad, investiga, busca esa película. Está en Internet. Tuvo busca en un buscador de internet eh, este, el Circo de las Mariposas y viene en inglés y viene con subtítulos en español. Es algo extraordinario que puede cambiar tu vida. Sí, puede resultar eh, algo, eh, quizá nosotros no somos quien para darte este tipo de consejos porque no estamos viviendo realmente claro. esa realidad tan difícil. Sin embargo, el liderazgo transformador es a pesar de nuestra realidad que podemos impactar más allá de lo que podemos imaginar tú y yo. San Pablo le escribe a los corintios de esta manera y les dice, del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo no son iguales, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque es un, en un solo espíritu hemos sido todos bautizados. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no soy del cuerpo. O sea, en otras palabras, no soy importante. ¿Dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Dejaría de ser parte del cuerpo por eso? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde quedaría el oído? Y si fuera todo oído, ¿dónde el olfato? ¿Qué significa esto? Que todos tenemos características distintas, diversas, pero formamos la misma iglesia, el mismo cuerpo de Cristo. Algunos tendrán el carisma de predicar. Algunos tendrán el carisma de hacer hogar, algunos tendrán el carisma de educar, de enseñar. Cada uno con su carisma, con su talento específico, hará ejercicio de su liderazgo transformador. Para un fin común, un fin mayor. Ciertamente una de las llamadas que recibimos es que el verdadero liderazgo siempre piensa en un interés común. Y el liderazgo, ahorita vamos a pasar en pantalla, se le conoce como el triángulo del liderazgo transformador. En esencia, ¿qué necesitamos? Un verdadero líder necesita tener visión. Esto es, tener claro dónde está y hacia dónde quiere llegar. Cuál es su propósito de vida y dar pasos en fe. Ya vimos que Moisés tardó 40 años en llegar. Ese es el proceso de purificación, pero él tenía una visión muy clara de hacia dónde quería llegar. Y luego vienen los valores, los valores que también recibió Moisés en las tablas de la ley. Estos son tus valores que deben de formar parte de tu vida como criterio y como guía para llegar a la misión que vas a cumplir. Pero esto no se logra si no es a través de las virtudes del ejercicio de las virtudes. Y es que las virtudes tienen que ver con el esfuerzo humano. Todo esto debe ir acompañado de la gracia de Dios, del plan salvífico de Dios que nos dejó a su Hijo único para que nosotros pongamos nuestra parte y Dios consecuente con el esfuerzo humano haga también su parte. Entonces aquí nos dice, y este, esta cita bíblica yo sé que nos va a hacer, eh, nos va a dar mucho sentido a todos aquellos, porque luego decimos, ¿de dónde viene esta cita bíblica donde decimos que el hombre pone sus planes, pero Dios es quien les da su cumplimiento? Estamos hablando del libro del eclesiástico, en el capítulo... Permítanme tantito, déjenme un localizo para no darles una cita bíblica equivocada. Aquí está. Principio de toda obra es la palabra. Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y antes de toda acción está el consejo. De ahí parte el liderazgo transformador para hacer propósitos trascendentes en nuestra vida. Claro. Y ahorita ya casi cerrando el programa, sí quiero mencionar que dentro de esas eh, 3B, ese triángulo, por supuesto está esta parte de ver lo que otros no ven, de comunicar de una manera clara, abierta y honesta lo que quiero, que los mensajes sean entendidos, uh -huh. ¿sí? tener esa capacidad de vivir el presente, pero lo vivo de, de una manera tan importante porque sé lo que quiero crear en el futuro. Claro. ¿sí? Una cosa muy importante también es eh, que sea inspirador, que yo inspire a otras personas, porque si creo una visión y si tengo esa capacidad de crear una visión, tiene que ser contagiosa, tiene que haber otras personas que digan, es que yo quiero estar ahí donde nos dices. Y ese es el testimonio. De y es parte del testimonio, claro. Y sobre todo que tengo que influir con mi ejemplo, Hecho de acciones. Uh -huh. Yo puedo tener muy bonitos pensamientos, muy, muy buenos planes, muy buenos proyectos, pero si no me pongo en acción, todo el liderazgo se puede derrumbar. No funciona. No funciona porque tengo que ser el primero que está al frente para poder expresar y decir las cosas de una manera congruente, en acción, contundentemente. Sí, y hay que edificar, o sea, esto se edifica con el testimonio de vida. Y lo que edificamos... Con principios y valores es lo que da sustento al liderazgo transformador. Tú tienes un reto ahí en tu familia: educar a tus hijos, transmitir la fe y dar un testimonio de vida. Antes de, de concluir, uh -huh. vamos a dar los regalos, Pau, por favor. La beca completa. El primer ganador es Carla Paola Avelar. Muchas felicidades, Carla. El segundo es. Marta Irma Esparza, muchas felicidades. El tercero, Lilia Zacarías, muchas felicidades. El cuarto, vamos a ver, Blanca Torija, también muchas felicidades. Y el quinto ganador es Guadalupe Carvajal, muchas felicidades. Ahora me falta el libro. Vamos a ver quién es el ganador del libro. Javier García García, muchas felicidades a los ganadores. Vamos a las conclusiones. ¿Qué dan? Escasos, Escasos un segundos. Sí, sí. Una conclusión que quieras hacer. Mira, yo, yo quiero despedirme con una cita para todos ustedes que a mí de verdad me fascinó. La vi en una película que se llama Kung Fu Panda, ¿sí? que es una caricatura. Y esto lo dice un maestro, que era el maestro, que era una tortuga, y dice: El pasado es historia, el futuro es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Un líder transformador vive su presente, pero por supuesto crea futuros muy importantes, promisorios para muchas personas y lo vive en acción. Sí, y para concluir, eh. nuestro modelo por excelencia es Jesús. Jesús fue la promesa que dejó Dios para la humanidad y Él es el único que puede transformar nuestras realidades con nuestra poca colaboración. Si queremos que el mundo se transforme y permanezca hacia la dirección correcta, pongámonos en las manos de Jesucristo, nuestro modelo ideal. Gracias y hasta la próxima. Que Dios los bendiga.